Bon dia i benvinguts en aquest magnífic Centre d'Arts Escèniques d'Osona, l'Atlàntida. Abans de res, voldria disculpar l'assistència de la il·lustríssima alcaldessa de Vic, la senyora Anna R., que no ens ha pogut acompanyar. Ens trobem més de 300 persones en aquesta jornada organitzada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya en el marc d'activitats destinades a posar a l'abast del sector comerç coneixement sobre possibles eines per millorar la digitalització. L'ordre de la jornada serà el següent. En primer lloc, la directora general de Comerç ens dirigirà unes paraules. Tot seguit, el responsable de logística d'Amazon, el senyor Lucas Villanueva, desenvoluparà la seva presentació. Després, el senyor Ramon Fàbregas, director comercial de Joguines Gaspar de Palau-Solità i Plegamans, i Anna Pinyol i Alejandra Montlluc d'Amazon ens explicaran la seva experiència de col·laboració. A continuació, obrirem un torn de preguntes durant uns 15 minuts aproximadament. Arribats en aquest punt, donarem per finalitzada la jornada aquí, a l'auditori, i continuarem amb l'espai d'atenció individualitzada. Llastimosament no hem pogut atendre totes les peticions davant del gran nombre de persones interessades. Us demanem disculpes, però francament no ens ha estat possible. Bé, res més de moment per part meva, benvinguts de nou i prego a la directora general de Comerç ens dirigeixi unes paraules. Bé, bon dia a tothom. Un dia una mica plujós, però veig que és un goig veure tanta gent a la sala i, de fet, abans de res, agrair a tots els que esteu aquí, amics, companys, comerciants, empresaris, artesans, i en nom de totes les persones, tant de la Direcció General com del Consorci, doncs, dir-vos que estem molt contents de que la sala estigui prou plena i que hagi estat una activitat, una actuació que hagi suscitat tant interès. Bé, no desvetllo res quan dic que estem en un entorn força canviant, que de fet les noves maneres de relacionar-nos, tot el món que se'ns obre amb l'àmbit d'internet està aquí i entenem que està aquí per quedar-se, i que això ens porta a pensar que davant d'aquesta nova realitat que ens presenta el nostre sector, el sector de comerç, és un sector que clarament pot donar resposta i pot adaptar-se en aquest entorn de digitalització que s'està obrint, que de fet ja hi és i que probablement encara evolucionarà cap a llocs i coses que no sabem. Per tant, jo crec que hem de poder donar respostes actuals a les necessitats i les qüestions que se'ns plantegen actualment. Voldria parlar una mica, un previ, per posar en situació també el per què arribem aquí. Nosaltres arribem aquí perquè Catalunya, de fet, d'entrada, som un país de comerç. Això ho sabem bé. No sé si teníem alguna transparència. Ah, gràcies, Joan. Nosaltres som un país de comerç, com bé sabeu. De fet, si mirem algunes dades, representem el 16,3% del PIB. Aquí tenim algunes dades. Som un país de comerç perquè una de cada 10 persones que treballen en el món del comerç, i el comerç, a més, és un comerç en general molt femení, és a dir, de mitjana doncs, tenim més dones al comerç que la resta de les activitats. Som un sector jove, la franja d'edat de 16 a 29 anys és més alta que la resta de sectors, i ara que està tan de moda amb el tema de les contractacions estables i temporals, doncs en aquest sentit, i mirant les dades, també som un sector que dintre de la mitjana tenim menys temporalitat que la mitjana. Actualment treballem en aquest sector al voltant de les 320.000 persones,
si contem el sector detall. I per tant, és el que us deia, una de cada 10 persones treballem en el món del comerç. També dir-vos que amb les dades portem 24 mesos, dades generals, d'augment de vendes. Per tant, malgrat sí que és molt complex, que estem en una situació molt complicada econòmicament, a nivell d'entorn, a nivell de consum, també és veritat que amb dades globals és un sector que aguanta i es va adaptant. A nosaltres ens va bé conèixer les dades per poder prendre decisions, no només dades d'aquestes més globals i conjunturals, sinó també dades territorials. I en aquest sentit, des de la Direcció General de Comerç, dir-vos, que ja us presentarem en alguna altra sessió que vulgueu assistir, si voleu, la feina que s'està fent o que estem fent per treballar més a nivell territorial dades del Cens Integral d'Empreses i Establiments Comercials de Catalunya. Aquesta és una feina que estem fent per poder censar cadascun dels establiments comercials en el territori i concretament poder arribar fins i tot a nivell de detall de carrer. En aquest cas, el que estem veient aquí, com a exemple, a títol d'exemple, ja us dic que ho podem desenvolupar en una altra sessió que jo crec que val la pena, però en el que veiem aquí, per exemple, és Vic. Això és la ciutat de Vic, és un mapa de calor, i el que aquí podem veure és com es concentra el comerç i en quines àrees s'està concentrant el comerç. Bé, això són elements que en aquests moments estem posant sobre la taula, juntament amb altres entitats. Cambra de Sabadell, per exemple, ens ajuda a extreure algunes dades, moltes de les dades, i a treballar-les, però també la coordinació amb altres entitats i altres administracions públiques que ens permeten crear un sistema d'informació per tal de prendre decisions de cara a polítiques d'impuls al comerç. I en aquest sentit, quan parlem de polítiques d'impuls, des de la Direcció General, bé sabem tots, o bé ja sabem que i ho deia abans, ho diem i ens estem cansats de dir-ho, i no ens cansarem de dir-ho, des de la Direcció General el que apostem és per aquest model de ciutats compactes, d'un model sostenible, tant econòmicament com ambientalment, com socialment. I amb això el comerç hi té molt a dir i, per tant, des de la Direcció General, les polítiques i les regulacions que estem desenvolupant sempre van en aquesta direcció. Però no obstant això, en l'àmbit de l'impuls, en aquí ho podem veure, el que estem portant a terme és un pla que ens permeti donar resposta a 4 pilars bàsics que representen el futur del comerç. I aquests són, en primer lloc, un programa de transformació digital del comerç, en el qual s'emmarca la sessió d'avui, i altres que estem duent a terme a nivell de tallers per tot el territori. Un pilar de creixement, perquè darrere de cada comerç, darrere de cada empresa, cal que hi hagi un projecte. I cal que hi hagi un projecte de creixement. Cal que hi hagi un projecte il·lusionant perquè el qui vingui al darrere vulgui seguir aquest projecte. La tercera pota i el tercer pilar és la internacionalització, perquè també tenim moltes marques que tenen possibilitat i que de fet avui ja ens estan obrint portes al món. I això ens permet també donar sortida a aquelles marques que podem fer-ho, ens aporten innovació internacional. I finalment, el pilar del talent. Un tema bàsic, clar, estructures que ens permetin donar més prestigi en el nostre sector i sobretot que il·lusioni el futur talent, els futurs joves que han d'apostar o volem que apostin també per aquest món nostre que és el sector del comerç. I tot això en un marc, com us deia al principi, de coneixement del sector, de sistemes d'informació, i en aquí us convidem a totes les entitats i a tots aquells agents que desenvolupeu informació a si voleu compartir aquesta informació per tal de retornar-la per poder prendre decisions des del món de l'empresa i des del món del comerç. I, òbviament, amb una participació
de totes les entitats que participen en el desenvolupament i a l'impuls del sector del comerç. Per tant, i aquí acabo, dir-vos que aquesta sessió d'avui és una sessió que s'emmarca dintre de diferents actuacions en el marc i en el pilar de la transformació digital del comerç i res, que tingueu una bona jornada. Moltíssimes gràcies per haver participat, per voler compartir aquest futur de comerç i bona jornada. Gràcies. Moltes gràcies, directora. Doncs bé, tal com deia abans que explicava una miqueta l'organització de la jornada, té ara la paraula el senyor Lucas Villanueva d'Amazon, que ens explicarà les virtuts. Endavant. Sí? Hola, perfecto. Buenos días, perdonadme que no pueda dirigirme hoy a vosotros en catalán. He vivido unos años en Barcelona, pero lo entiendo, pero no es suficiente como para hoy atreverme a delante de vosotros a hablar en catalán, así que espero que me perdonéis. Muchísimas gracias por tenernos hoy aquí. Os vamos a contar hoy un poquito, os voy a comentar primero un poquito cómo funciona Amazon, un poco la historia, por qué estamos aquí, cómo queremos ayudaros, y luego nada mejor que un caso real, para que no esté yo aquí contándoos esto y que haya un caso real de un vendedor que vende en Marketplace que ha tenido muchísimo éxito y va a estar abierto a contar un poco su experiencia y que podáis preguntarle lo que queráis. Entonces empezamos un poco lo que os quería comentar hoy, que básicamente son tres puntos. Uno es la oportunidad real que existe a día de hoy, creo que lo sabéis mejor que nadie ya. Vender online es un canal más, no es el único, y obviamente lo que sí es uno de los canales que está creciendo más rápido, ¿no? Y sobre todo en España, donde si miramos, por ejemplo, a otros países como Estados Unidos, etcétera, que llevan más tiempo, es un poco donde vemos hacia dónde puede ir esto. Y en España llevamos menos, pero estamos creciendo muy rápido, muy rápido. Y os enseñaré unos datos ahora. Entonces, obviamente es una oportunidad enorme para vosotros a día de hoy vender online, para los que no lo hagáis ya. Un par de números, un poco para poneros en contexto y para que sepáis de qué hablamos. Esto no tiene nada que ver con Amazon, estos son simplemente cifras online. Número uno es que el número, obviamente, de aceptación de Internet, sin tener en cuenta simplemente la compra, sino simplemente lo que es gente que usa online, ya estamos en un 78% de los hogares españoles. Si miramos atrás unos años, obviamente, este número no era nada parecido, pero ha crecido muy rápidamente estos años. Y si ya miramos a nivel mundial, pues casi un 40% de toda la población del mundo tiene acceso ya a Internet. Como segundo dato, tenemos gente que tiene acceso a Internet, pero además usar Internet para empezar a comprar también es algo que está creciendo muy rápido. Aquí tenéis las cifras de España. Tenéis que 17,5 millones de los compradores existen a día de hoy en España, que compran online, y casi la mitad de ellos compran al menos una vez al mes. Y no solo eso, sino en el pastel que veis aquí al otro lado, es el número de nuevos compradores online por primera vez también está creciendo muy rápido. Es decir, traemos desde el 2012-2013 mucha gente a día de hoy que compra online, pero lo importante es que cada vez hay más gente nueva que empieza a descubrir lo que es comprar online. Y si a eso además le añadimos que cada vez se compra más, es decir, la compra media de un comprador online está creciendo a un 60% año a año. Como veis ahí, el tamaño de carrito que le llamamos anual de un comprador está en torno a los 1.300 euros al año, que es un 60% más de lo que tenían el año pasado. Entonces tenemos tres cosas claras. Tenemos más gente online, tenemos más gente que está usando online para comprar y tenemos gente que compra
más online. ¿Vale? Son tres factores súper importantes que obviamente ya os da a entender de la oportunidad y hacia dónde va. Y la razón es clara. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis comprado online. No siempre, y no es el único canal, pero algunas veces es más fácil, es más cómodo, tiene muchas ventajas y inconvenientes. Entonces, simplemente es un canal más, pero simplemente tener en cuenta que es un canal que está creciendo muy rápido. Y entonces, el mensaje es un poco ese. Si nos vamos ahora a mirar simplemente Cataluña, y estos sí que son, perdonad si no se ve muy bien, estos sí que son números de Amazon, es decir, son números internos nuestros. Las empresas catalanas, a día de hoy, ¿cómo venden en Amazon? Pues como veis, perdonad, bastante espectacular. Tenemos, versus el año pasado, un 200, casi tres, más de tres veces más vendedores catalanes que venden en Amazon a día de hoy versus el año pasado. Y no solo eso, sino que venden más de cuatro veces más de lo que vendían el año pasado. Es decir, tenemos más empresas que están vendiendo en Amazon y están vendiendo mucho más. Y el único número que no me gusta, o por decir algo, es el 79%. Solo el 79% está exportando. Y digo solo porque es una oportunidad, yo creo, desaprovechada. Vender en España y vender fuera de España con Amazon es básicamente lo mismo. Entonces, por eso digo solo y no me gusta ese número, porque creo que la oportunidad para vosotros es mucho más grande de la que estáis viendo. Y creo que, espero que hoy, con lo que hablemos sobre Amazon, os quede un poco más claro. Pero bueno, quedaros con estos números, para que veáis un poco la importancia de cómo está creciendo el negocio. Entonces, la siguiente pregunta, pues vale, pues os he comentado todo esto, hay una oportunidad enorme, etcétera, pero ¿cómo Amazon me va a ayudar, ¿no? O sea, yo estoy aquí hoy hablando de Amazon, ¿cómo puedo ayudaros a vender más, a crear otro canal de venta, a exportar y obviamente a crecer online? Esto es un poco el mote de Amazon, en el sentido de nuestra visión como empresa, y creo que está muy alineada obviamente con muchos de vosotros que tenéis vuestras empresas, vuestros pequeños comercios, talleres, etc. ¿No? Queremos ser la empresa a nivel mundial más centrada en el cliente. Vivimos, respiramos y trabajamos para y por el cliente. Nada más. ¿Y por qué digo esto? Porque puede sonar muy fácil decir, bueno, pues yo trabajo para el cliente, obviamente, pero tiene una parte muy difícil, que es muchas veces hay que hacer muchas inversiones arriesgadas para que esto siga siendo verdad. Y os voy a poner un ejemplo súper claro que os voy a comentar. Y es cómo nació Marketplace. Marketplace es la plataforma que existe a día de hoy, donde puede ir cualquiera y empezar a vender sus productos. Allá sobre el año 95, no sé si alguno pudo comprar en Amazon Estados Unidos en el año 95, esa era la página. Y os podéis imaginar que la experiencia de compra no era muy buena. Pero así empezó la empresa. Nuestro creador Jeff Bezos tuvo la visión de vender libros online, creó una página web, internet, era todo el boom de online, etc. Y empezó con una página así. Solo vendíamos, y en esta época solo vendíamos a Amazon como distribuidores. Es decir, todo el producto que se vendía en nuestra plataforma era nuestro. Solo era nuestro. Años después, empezó a salir un poco también una tendencia del marketplace, que es decir, hay otras maneras para dejar que otros vendedores puedan vender online, como por ejemplo eBay, que nació alrededor de esos años, y el modelo de eBay era diferente al nuestro. Nosotros vendíamos nuestros propios productos, eBay tenía una plataforma abierta y cualquiera podía vender. Y se pensó de, oye, esto es un modelo que nos gusta, vamos a intentar hacer algo parecido. Y es lo que veis aquí. Se creó por primera vez lo que se llaman auctions, no existía aún en España, que es básicamente una página de apuestas.
en el que tú sacabas tu producto a vender y el mejor postor se lo llevaba. Entonces eran vendedores externos a nosotros que vendían sus propios productos online, pero si os fijáis, obviamente está en otra página, es decir, está aquí con una pestañita separada. Entonces el cliente, si buscaba un libro, o iba a Amazon, a retail, es decir, a nuestro producto, o iba a esta pestaña y buscaba el mismo libro, pero de otro vendedor. Fracaso total. No funcionó y obviamente nadie llegó a hacer clic ahí y nadie visitó esta página. En el año 2000, siguiendo intentando pensar en el cliente, es decir, queremos intentar tener más selección para nuestros compradores, se creó otra versión, que es lo que se ve aquí como Z-Shops, que era algo muy parecido. Era una especie de marketplace, pero como veis, tenía su propia pestañita. No estaba en el buscador central. O compraba a Amazon como distribuidor, o compraba, iba a esta pestañita a buscar a otros terceros que vendían potencialmente el mismo producto. Fracaso total. Y llegamos al día de hoy. Y el día de hoy, lo curioso, y vuelvo a recordar la parte de fijación en el cliente y en la experiencia del cliente, es lo que llamamos la página de detalle única. Tú como comprador, tú lo que quieres es buscar tu producto. Entras, quiero buscar producto X como el que está aquí. Y Amazon dijo, vale, realmente el cliente lo que quiere es buscar el producto. No quiero hacerle ir a una página, a otra pestaña, etc. Entonces dijimos, vamos a hacer algo que en esa época era muy arriesgado y muy atrevido. Y es decir, voy a poner mis productos al lado del de todos los demás. Es decir, es como si voy ahora a un almacén, a unos grandes almacenes, veo el precio de los grandes almacenes, pero al lado estoy poniendo el producto de todos mis competidores como referencia, que es algo impensable a día de hoy, incluso en tienda física. Es decir, yo no voy a una tienda física y me enseñan los precios de toda la competencia, me enseñan el suyo. Pues nosotros dijimos, no, queremos que el cliente tenga la mejor experiencia y para nosotros la mejor competencia es que pueda comparar. Y es esta página que veis a día de hoy, y me imagino que habéis entrado algunos, buscas tu producto y tienes la competencia aquí al lado, que podemos ser nosotros mismos como Amazon distribuidor. Pero es un poco el poner de manifiesto la... decir, en esa época era algo muy arriesgado, estás abriendo las puertas de tu mercado a cualquiera que pueda vender, pero pensábamos que era la manera correcta y la manera de, lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Pensar en el cliente, que creemos que es lo más importante. Y a partir de ahí salió esta idea, que la historia dice fue lo que nuestro creador Jeff Bezos puso en una servilleta mientras pensaba cómo ver la empresa a largo plazo. Y es un poco el modelo de negocio que tenemos a día de hoy y que hace que Amazon sea único. El modelo de Amazon a nivel de online es único. Nadie tiene el mismo modelo. Y os lo explico por qué. Esta, lo que llamamos, es la rueda que gira. Nos basamos en selección, es decir, queremos tener toda la selección del mundo, queremos que todo el mundo, sea lo que sea, venga a nuestra plataforma a buscarlo. Obviamente la selección va a traer cliente, van a traer a los clientes, va a traer el tráfico a nuestra página. El tráfico a nuestra página va a hacer que vendedores como vosotros quieran vender en nuestra página, porque obviamente vais a tener millones de clientes cada día viendo vuestros productos. Y vosotros traéis más selección. Y esto, obviamente, va girando y va haciendo que el negocio, obviamente, vaya creciendo más. ¿Y nosotros qué hacemos? Este crecimiento, debido a economías de escala, podemos bajar costes para los clientes, podemos bajar costes para vosotros por vender en nuestra plataforma, y esto vuelve a inyectar en la rueda, y es un poco lo que llamamos la manera de cómo la rueda de Amazon sigue girando. Y el ejemplo más claro, y ese es un dato que queríamos compartir con vosotros hoy, a nivel mundial de las ventas de Amazon, casi la mitad, este número es del segundo trimestre de este año, casi la mitad de todas las ventas son de vendedores como vosotros. La mitad de todas las ventas de Amazon van a vendedores como vosotros. Un poco para que veáis cómo la filosofía de abrir nuestras puertas a vendedores externos ha sido un éxito para nosotros y obviamente
para vosotros. No, no se ve muy bien ahí. Pero bueno, este es un típico ejemplo de un vendedor, además es de aquí de Barcelona, si no me equivoco, de Uhome. Esta es la típica página de detalle donde él puede enseñar su producto, tiene el precio, aquí podéis ver que está gestionado por Amazon, que ahora os explicaré también un poco qué es eso, opiniones de cliente, preguntas respondidas y un poco la página típica de detalle que decimos que es una buena página para ayudaros a vender. Y obviamente vosotros os encargáis de montar la página, subís las fotos, ponéis el precio, podéis poner todos los detalles que queráis para explicar vuestro producto. Y cosas importantes a destacar es, obviamente, si usáis logística de Amazon, que ahora os explicaré lo que es, pues tenemos el envío gratuito para los clientes y además con entrega garantizada, que es algo súper importante que luego os comento rápidamente. Y entonces, volviendo a lo de antes, no solo es vender en España, y eso es un poco algo que intentamos siempre meter en la cabeza de todos los vendedores cuando hablamos con vosotros. Y es decir, vender en España está muy bien, pero vuestro mercado es el mundo, básicamente. Es decir, con toda la tecnología, infraestructura, logística que Amazon tiene montada ya, podéis vender en cualquier parte del mundo donde Amazon, incluso donde Amazon no tiene plataforma. O sea, podríais vender vuestros productos a día de hoy a clientes en Polonia, por poner un país. Entonces, no estáis limitados solo a vender en España. Por eso recalcaba lo de antes, lo de exportar, que es una oportunidad impresionante, que es a nivel técnico, para vosotros, muy, muy fácil. Y aquí un par de números. Tenemos 10 millones de visitantes únicos en España, pero tenemos 80 en Europa. Y si ya miramos a nivel mundial, 285 millones de cuentas activas a día de hoy que compran en nuestra plataforma a nivel mundial. Son clientes potenciales vuestros, básicamente. Y entonces, cuando decimos esto a veces de vender fuera, a la gente a veces se asusta y digo, ¿cómo voy a vender en Francia? Yo no hablo el idioma, no sé cómo funcionan las cosas allí, ya me cuesta bastante mantener mi negocio en España, ¿cómo me voy a ir a Estados Unidos o a Japón o lo que sea, ¿no? Y entonces, obviamente, parte de la innovación y parte de la inversión de Amazon es hacer que eso sea más fácil para vosotros. El claro ejemplo para mí es el programa de logística de Amazon. Y si volvemos un poco a lo que os comentaba antes de la rueda y de cómo Amazon ha ido invirtiendo para abrir su plataforma a más personas, a más vendedores, esto es exactamente lo mismo. Hace muchos años Amazon apostó por tener una infraestructura que permitiera que la experiencia del cliente fuera la mejor. Es decir, entrega en 2 días, entrega en 3 días. Si sois compradores a día de hoy, tenéis entrega el mismo día. Entonces, obviamente, eso todo es inversión de Amazon en mejorar la experiencia del cliente final. Pues imaginaros, toda esa infraestructura que ya existe, dijimos, pues, ¿por qué no la abrimos a los vendedores? ¿Por qué no dejamos que vosotros os aprovechéis de toda esa infraestructura que ya tenemos montada y la usáis para vuestros clientes también tengan una experiencia espectacular? Eso es este programa. Es básicamente, os damos la posibilidad de usar toda la infraestructura logística de Amazon para servir vuestros clientes. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Y básicamente, bueno, luego os explicaré más en detalle, pero tan fácil como suena aquí. Vuestro producto, en vuestra tienda o en vuestro almacén, podéis probar con uno, podéis ser vendedor o no, podéis ser vendedor profesional o no, podéis ser un particular, tengo un libro en mi despensa o un montón de DVDs que me quiero sacar de encima, los metéis en una caja y nos lo enviáis. Lo metéis todo en una caja, nos lo enviáis a nuestro almacén, que a día de hoy está en Madrid y, como bien sabéis, muy pronto vamos a tener otro en Barcelona. Lo enviáis al almacén, nosotros lo recibimos y lo almacenamos ahí por vosotros. Cuando tengáis un pedido, sin vosotros hacer absolutamente nada, nosotros lo enviaremos con la misma experiencia que si fuera un producto nuestro. O sea, el sistema o nuestro almacén no distingue. Una vez entra en nuestra, digamos, caja cerrada de Amazon,
llega al cliente al mismo día, siguiente día, con garantía de Amazon, con atención al vendedor, con atención al cliente, con devoluciones, todo incluido para vosotros. O sea, es el mismo proceso que tendréis vosotros ahora comprando a Amazon, podéis aprovecharos de este servicio con el programa de logística. Las ventajas es un poco lo que os estaba comentando. Obviamente acceso a clientes premium. Lo de premium le metemos mucho énfasis porque obviamente son los clientes que pagan una cuota mensual para envío gratuito y para poder tener la mejor experiencia de comprar en Amazon con nosotros. ¿Qué pasa? Que el cliente que tiene envío gratuito va a buscar productos que tengan envío gratuito. Entonces, ¿qué pasa? Si usáis logística, el cliente tiene entrega gratuita. Por lo tanto, no sé si aparece aquí de una manera muy clara, pero otro de los grandes efectos de usar logística Amazon es que vendéis mucho más. Porque el cliente va a buscar vuestro producto. Va a decir, prefiero tener entrega mañana garantizada, sin problemas de devoluciones, etcétera, etcétera. Y por eso prefieren productos que tienen la marca premium, que es lo que os he enseñado antes. Obviamente a vosotros os quita muchísimo trabajo, tener que empaquetar, preparar envíos, etcétera, etcétera. Nos enviáis los palets que queráis, o cajas, o lo que sea, y os olvidáis. No tenéis que empaquetar, no tenéis que hacer nada, lo hace todo Amazon. Y yo también recalcaría lo que os comentaba antes, de cómo voy a vender en Francia, cómo voy a vender en tal. No sé lo que me cuesta un dineral, la gestión, devoluciones, si me llama el cliente. Si usáis logística de Amazon, no tenéis que hacer nada. Y cuando digo nada, es básicamente nada. Nos enviáis el producto. Si tenéis un pedido en Francia, porque queréis vender en Francia, nosotros enviaremos el producto hasta casa del cliente con la misma garantía de 2 días de entrega. Si hay cualquier problema, el cliente va a llamar a Amazon, va a hablar con nosotros en su idioma, porque obviamente tenemos 24 horas toda la atención al cliente. Y si hay una devolución, la gestiona con nosotros. No tenéis nada más que preocuparos. Y un poco en plan de WhatsApp es un poco lo de las vacaciones. Es decir, os podéis ir de vacaciones, podéis dejar la cuenta activa, seguir vendiendo y no tenéis que hacer nada. Nosotros nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con la venta. Vosotros solo os tenéis que preocupar de que vuestro producto sea mejor, de que el empaquetado, invertir en vuestra marca, lo que sea. Pero todo lo que es atención al cliente a nivel de gestión logística, nos lo dejáis a nosotros. Si vamos un poquito más allá, y esto es algo que acabamos de lanzar, es el programa paneuropeo, que básicamente lo que intenta es hacer que podáis vender en Europa como si fuera un único país. ¿Vale? Tenemos, como sabéis, a día de hoy 5 plataformas abiertas en Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España. Pero cada uno pues tiene su propia plataforma, tenéis que poner diferentes precios, tenéis que gestionar vuestras cuentas de manera diferente. Este programa lo que dice es, ¿queréis vender en Europa? Mándame tus productos al almacén que tengas más cercano. Hoy será Madrid, el día de mañana va a ser aquí en Barcelona. Y olvídate de todo lo demás. Nosotros, tus palets, los vamos a gestionar gracias a nuestra red logística por toda Europa, para asegurarnos de que estamos lo más cerca al cliente posible. Por poner un ejemplo, nos enviáis 100 cajas de un producto que tiene muchísimo éxito en Inglaterra. Nosotros, gracias a nuestros sistemas, algoritmos, etcétera, lo detectamos y de las 100 cajas que nos enviáis, 50 las movemos a Inglaterra, porque sabemos que en Inglaterra tenéis mucha más demanda y obviamente el tiempo de espera para el cliente desde España a Inglaterra es mucho mayor que de Inglaterra a su propia ciudad. Podríamos entregarlo el mismo día. Por lo tanto, toda esta predicción de ventas, de volúmenes, etcétera, ya lo hacemos por vosotros. O sea, aún más fácil, ¿no? O sea, básicamente es darnos vuestro producto, nosotros nos encargaremos de que la experiencia del cliente sea la mejor posible. Y un poco por dar, este fue un artículo que creo que salió en 5 días. Obviamente, seguramente todos estáis pensando, bueno, claro, pero ¿cuánto me vas a cobrar por esto, no? Y esto fue una comparativa.
Esto es lo que os costaría a vosotros, perdón, lo que os costaría a vosotros a día de hoy enviar una caja de zapatos, cualquier cosa que quepa en una caja de zapatos, a un cliente, a la puerta de un cliente en Alemania, con una entrega garantizada en 2 días. 2,98 es lo que os costaría a día de hoy desde España para vender a un cliente en Berlín. Y tendría vuestro producto en 2 días o al día siguiente en su casa. Comparando, pero más que comparar, es la idea de no solo es la oferta logística, es todo lo que conlleva. Devoluciones, atención al cliente, atención en el idioma, atención 24 horas al día, 365 días al año, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un poco la idea general, ¿no? De cómo queremos intentar ayudaros a vender en España, online, y obviamente queremos incentivaros a que no os quedéis en España, que el mundo es mucho más grande. Pero muchas veces dicen, bueno, no soy una gran empresa, tengo mi pequeño taller, tengo un producto muy especial, muy cuidado, no hago grandes volúmenes, pero tengo un producto muy bueno y me gusta cuidar mucho la marca, etc. Pues hemos lanzado también hace muy poco una parte nueva dentro de lo que es la plataforma de Amazon, que se llama Handmade, que básicamente en inglés es hecho a mano. Y tiene unas características muy especiales, que es obviamente si entráis a día de hoy y queréis comprar en algo en Amazon, vendemos de todo obviamente y esa es nuestra misión, pero también sentíamos la necesidad de, para los pequeños artesanos, no mezclar el móvil de tecnología con un producto más artesano, más cuidado, etcétera, ¿no? Entonces se creó una página especial para productos de artesanos, donde la experiencia del comprador es totalmente diferente. Es mucho más individualizado, el artesano puede explicar con más detalle su producto, puede hablar un poco más la emoción, ¿no?, que hay detrás de los que sois artesanos y hacéis productos muy especiales. Puede hablar un poquito de su historia, puede añadir más fotos, y la experiencia obviamente del cliente cuando busca algo artesano no es la misma cuando busca algo más, digamos, funcional o de tecnología. Entonces obviamente la experiencia del cliente la hemos intentado cambiar. Entonces esto es algo muy nuevo, creo que lo hemos lanzado en septiembre y es a nivel mundial. Entonces insisto en no solo nos tenemos que quedar en España, esta página existe fuera de España, en todo el mundo, en cada página, en plataforma de Amazon, y la idea es que podáis también vender vuestros productos ahí. Los requisitos, solo por daros una idea, son muy básicos, obviamente, pues ser, no tener, tienen que estar elaborados a mano, que no sean en cadenas de montaje, etcétera, etcétera. Pero os podéis autorregistrar y empezar a vender mañana ya vuestros propios productos. He intentado daros un poco una visión global de las muchas cosas que hacemos. Esta era solo un poco una visión global, un poco para daros a entender, seguimos intentando innovar para vosotros, ayudaros a vender online, a creeros que el mundo es vuestro mercado, que hay mucho más allá, fuera de España, exportar, muchísimo más cliente, con ganas de conocer vuestros productos. Y eso ha sido una pincelada un poco muy rápida para daros a entender cómo podemos ayudaros a conseguir eso. ¿Cómo empezar? Igual, un poco por encima los pasos básicos, pero es muy sencillo. ¿Cómo hoy en día yo, que tengo mi propia tienda o tengo un pequeño almacén o un pequeño taller, cómo empiezo a vender online? Pues tengo que crear mi página web, obviamente para todo el tema de pagos, posicionamiento, es decir, que cuando alguien me busque un producto parecido al mío, aparezca yo el primero, no la competencia. Traducir si quiero vender. Obviamente puedo estar online en lo que llamamos escritorio, es decir, en el ordenador, pero obviamente, si no recuerdo mal, el último dato es el 25% de todas las compras se hacen en móvil ya. Entonces, obviamente, vamos mucho más allá a un mundo de smartphones, tablets, etcétera. Si queréis tener vuestros productos ahí,
también hay que invertir en ese tipo de plataformas. Transportistas, logística, envío, devoluciones, empaquetado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Veis por dónde voy? Obviamente, esa inversión inicial nosotros ya la hemos hecho a escala para ayudaros a arrancar. Entonces, todo lo que hemos comentado, pues obviamente no tenéis que hacerlo. Todo esto ya viene dado, lo único que tenéis que hacer, subir vuestro voluntario. Cuando decimos subir, es un poco, digamos, tenéis que poner a la venta en nuestra página vuestros productos, os abrís una cuenta de vendedor con una tarjeta de crédito, ponéis vuestro nombre, rellenáis datos y podéis ya empezar a subir productos con vuestras fotos, podéis escribir los detalles que queráis, todo para que vuestro producto sea lo más visible y más fácil de comprar para el cliente. Los clientes obviamente ven vuestros productos, lo compran, se ve un poco mal, perdona, enviáis el producto o lo enviamos nosotros en función de si queréis usar logística o no, y recibís online el cargo a vuestra cuenta. Así de sencillo. Y lo de logística lo decía porque obviamente si usáis logística nos tenéis que enviar el producto a nosotros. El palet o la caja o lo que sea nos lo enviáis a nosotros y el paso este de enviar los productos ni lo hacéis. Lo hacemos nosotros por vosotros. Y entonces un poco por ir acabando, tan fácil como creo que he intentado explicároslo, es tan fácil como ir a esta página y ahí os podéis apuntar y, como os he dicho, os pedirá pues vuestros datos y a partir de ahí os irá guiando cómo vender online. No está, hay un link también para si tenéis preguntas y dudas. Obviamente podéis llamar si vais a esta página. Tendréis también un contáctanos, pues oye, tengo dudas, no sé cómo subir mis artículos, en qué calidad tengan que ser mis fotografías, qué puedo decir y qué no, todo esto. Tenéis obviamente un email o un número de contacto para llamar a Ayuda al Vendedor y os explicarán todo cómo empezar a vender con nosotros. La página de artesanos que os comentaba antes, que es un poco aparte, porque es otro tipo de vendedor, es otro tipo de experiencia para el vendedor y para el cliente. Tiene otra página de registro. Y eso también os lo queríamos comentar, que hemos hecho hace muy poco una alianza también con la Caixa, que la Caixa ha lanzado lo que se llama Mi Comercio Online. Y básicamente es como un portal donde también intentan ayudar a los pequeñas pymes, nuevos comercios, artesanos, a empezar a arrancar a vender online. Nosotros somos uno de los asociados, hay varios, pero os lo comentamos porque además de poder vender con nosotros, os ofrecen muchas oportunidades además para ayudaros con otros temas que están asociados al tema de vender online y por eso os lo queríamos comentar. Como pone aquí, ¿no? Uno de ellos es vender en Amazon, pero también tenéis cómo cobrar clientes, estrategia digital, aspectos legales, marketing, cómo mejorar vuestra conversión, un poco como una ayuda para aquellos que vais a empezar por primera vez a vender online, tener un poco un paquete de todas las herramientas que os van a ser útiles. Y aquí acaba un poco hoy mi presentación. Espero que haya quedado un poco, mi misión de hoy era un poco intentar que vierais la facilidad, hacia dónde va el comercio, que obviamente online es un canal más, pero es un canal muy importante y obviamente no quiere decir que no podamos tener tienda física y online a la vez, es lo que la mayoría de los vendedores que tenemos hoy en día tienen.